Bueno, este encuentro, digamos, de diseño Arauco partió básicamente por la necesidad de experimentar con los tableros, con las cosas nuevas que Arauco está sacando. Y Medular, obviamente, está súper enfocado en que sus productos y sus proveedores se junten, digamos, y podamos incorporarle el tema del diseño. Lo que pretendemos con este concurso es que, además de desarrollar productos interesantes, puedan llegar al mercado real, que ese es un vínculo. Por eso la alianza con Medular. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bastante interesante. No es difícil hacerlo interesante porque los diseñadores han sido seleccionados. Hubo una curatoría entre 20 oficinas de diseño. Elegimos hasta 6 oficinas que son de la generación nueva de diseño, que son la generación intermedia, que lleva un tiempo en el mercado y que tiene una identidad clara. Mi nombre es Simón Gallardo, soy diseñador de Simón Dice y en esta oportunidad me invitaron a trabajar para el proyecto de Arauco y usar sus materiales en la línea Vesto en particular, en conjunto con un montón de diseñadores que les fue aportando en distintas jornadas de trabajo su punto de vista al cómo utilizar el material y hacer distintas aplicaciones en mobiliarios para el hogar. Y estamos trabajando hoy día como sorprendiéndonos también un poco con el material, yendo a la planta como inicio del proceso creativo, ver cuáles son los estándares de calidad que maneja Arauco para el desarrollo de sus productos. Soy Patricio Ortega, arquitecto de la Universidad de Chile. Me dedico hace 2 años a la carpintería. Ejerzo como carpintero todos los días, no como diseñador. Y eso es uno de los aspectos más interesantes de esta invitación que nos hicieron a Arauco. Mi proyecto es Laborador Maderística, un proyecto simple en que traté de mezclar algo que es típico de mi trabajo, aparte del lenguaje, que es el tema del trabajo con la madera terciada, con el pino contrachapado, y cómo convivía eso con lo que me estaba proponiendo Arauco, y era algo que yo no trabajaba, que era la melamina. Hola, soy Nico Ormazábal, soy director de Estudio Prado. Es la primera vez que nosotros como estudio hacemos un mueble RTA y fue bastante provechoso porque estábamos como un poco con la duda de si podíamos como hacerlo bien porque existen ciertas características técnicas que nosotros aprendimos en este proceso. En este caso ocupamos patas de madera, de pino, que juegan súper bien con la teca ártica, que es el material Vesto de Arauco que estamos utilizando. Marín Cáceres, Patricio Silva y somos de 9 Design Studio. Nos ha gustado harto como el tema de los colores que tienen o de los tipos de melamina que están trayendo, están bastante como buenos y atractivos y que se puede llegar de repente a un buen resultado. Mi nombre es Antonia Briones, soy diseñadora de ambientes y objetos y mi proyecto es el respaldo y pie de cama. La mezcla de las dos melaminas, que es nogal terracota y negro, hacen súper buena combinación, ya que el nogal terracota presenta vetas negras, entonces se complementan muy bien para que quede bien elegante, sin necesidad de que sea extremadamente caro. Yo soy Isaac Pereira. Yo soy Felipe Arellano y representamos a 2 de Bastos. Nosotros estamos trabajando con un escritorio y la cubierta, y la cubierta baja, entre comillas, va encajada en la pata de fierro. Entonces la cubierta te queda totalmente limpia y el fierro queda incorporado dentro de la placa de melamina. A mí me parece una iniciativa súper buena, súper innovadora. Hasta el minuto yo tengo de profesional que soy, nunca había visto este tipo de encuentros, que yo encuentro que es súper bueno que se hagan estos encuentros, porque la verdad que en general el diseñador tiene que un poco... está bastante solo en este camino de diseñar productos nuevos. Generalmente se cierran muchas puertas y uno está ahí con un producto que en general todo el mundo dice no, esto no le va a funcionar, esto no se puede construir, y que se dé en esta instancia realmente, digamos, allana el camino para poder desarrollar productos nuevos. Y yo creo que involucrarse con otro ámbito siempre te alimenta, y creo que moverse por esos distintos frentes termina siendo que la experiencia no haya sido como de diseñarle un cliente o diseñarle una marca, sino que genera una experiencia de aprendizaje colectivo. Aprendí de Arauco, aprendí de Medular, y también aprendí de mis compañeros de este pequeño curso que se formó a lo largo del proceso, lo cual me tiene muy contento.